Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Yo soy Miki Brijandes. Y eso es esquina del cine número 145. Cinco, cinco, cinco. Sí, señor Brijández. En el episodio de hoy vamos a hablar de una cinta mexicana que se estrenó en Netflix, curiosamente, junto. Eh, Con su proyección en el, en festival, el festival del Tijuana International el... Film Festival. Así es. Eh, dirigida por de Visualistas, o no sé si tenga Alejandro Martínez y Carlos Algara. Así es. es como Makinov, siempre me acuerdo sí, de. Sí, sí, sí. Pero creo Entonces, que era. Para eh, mí, sí era Gerardo Naranjo, pero para mí para la, refer... Luna, era la referencia. de Makinov. Sí. Directores mexicanos, usen sus nombres reales, Ajá. por favor. Después vamos a hablar de otra movie que se estrenó en Netflix llamada Gerald's Game. Ajá. Quizás sería como el juego. Pero que sí, es original de Netflix. El juego de Geraldo. Ajá. Y no el de Arnold. Este. Ajá. Nada más y nada menos que. Eh, dirigida por Mike Flanagan, perdón. Así es. A basada en una obra de Stephen King. Y finalmente, hablando de Kings, vamos a hablar de Kingsman, el 5 logrado. logrado. volumen 2, como el que han llamado, dirigida por Matthew Vaughn Entonces, Ajá. pues esta es la trilogía de movies que vamos a hablar en, esta, en este episodio, así que comenzamos. Antes de comenzar. <laughs> Tal como les comentaba al principio del show, antes de este maravilloso intro, que sé que ustedes son fan de él, pero probablemente la siguiente temporada haya uno nuevo. Por ahí se está planeando algo. Tiene que tiene que ser así, señor Richards. Pues sí, renovarse cada año. Entonces, pues esta película Verónica, bueno, que tuvo oportunidad de ver en Netflix, ¿tú la checaste? ¿En sí. dónde? Platicales. Pues sí jóvenes, la, el fin de semana pasado, bueno, jueves, viernes y sábado se llevó a cabo la primera edición del Tijuana International Film Festival. Bueno, originalmente llamado Tijuana Film and Food Festival, pero finalmente es Tijuana International Film Festival, lo cual agradezco porque pues, queda más claro. Sí. Y este dentro de las actividades, obviamente, pues hubo proyección de películas, cortometrajes y la cinta inaugural eh, fue precisamente el jueves a las siete de la noche y fue Verónica que tú acabas de mencionar no, el colectivo de visualistas que uh -huh. creo estuvo Alejandro Martínez aquí en Tijuana que es uno de los dos directores es Alejandro Martínez y Carlos Algara y te comento que yo le pregunté eso que, si, que sí que por qué de visualistas se iban sí, sí. a seguir llamando de visualistas dice que eran un colectivo más amplio sí Uh, y que finalmente terminaron siendo nada más Carlos Salgara y Alejandro Martínez. Y que por no quererse quitar el crédito de que, pues es que yo dirigí a los actores y yo dirigí la parte visual, bla, 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 nos quitamos de broncas. Pues se hubieran quedado el mismo nombre ya. ¿no? Y pusimos <laughs> de visualistas, dice. Y, y, y pues se se hubieran se hubieran quedado y... como Paco Plaza, y Jaime ba o sea, Ajá. que son, eh, ¿no? Que Pero... son, ah, pues me refiero a que se. Pueden utilizar sus nombres, no ocupan Ajá. un seudónimo. Entonces, este claro. <laughs> una mención especial, digo, estén atentos, eh, creo que va a seguir otra edición de, de Tijuana International Film Festival, hubo muchos invitados, yo nada más quiero agradecer la oportunidad que me dieron, Tuve, eh, eh, pude moderar dos mesas, una de dirección de cine donde pude reencontrarme con buenos amigos como Gilberto González Penilla o Maríñigo. David Pablos, conocí por fin a René Bueno, no conocí uh -huh. a René Bueno, ya conocí a Mariano Varo y también uno de Mujeres en el cine, donde también volví a, a reencontrarme con Sandre Kiwa, que lo comento porque usted es fan de esa película, el libro de la vida. Uh -huh. Ella junto con Jorge R. Gutiérrez uh -huh. hicieron el libro de la vida. Entonces, nomás la mención del festival y, y ahora sí concentrarnos en lo que fue la función inaugural con la película Verónica. más quise hacer un no, pequeño resumen No, y esta, y esta del película festival. la produce Héctor Jiménez también, ¿no? Exactamente, que es... estuvo presente no. en el festival. Que es Producciones a Ciegas. Que creo que la actriz de esta película, que es Olga, Olga Segura, es, es que... como su partner también de son, producción, ¿no? Son... Bueno, Qué no... bueno que lo mencionas, porque es Yo Héctor cual, Jiménez ah, sí. y los hermanos Segura. Juan Carlos uh -huh. Segura y Olga Segura. Y fueron los que le apostaron. El proyecto ya era de, de visualistas. Y se, se acercaron precisamente a Juan Carlos Segura. Y Juan Carlos Segura, junto con Olga Segura, le sugirió, porque el guión, eh, ¿quieres que diga más o menos de qué va? Para sí, que, sí pues, porque sí, sí lo que iba a decir, sí es como un punto esencial. ¿De qué trata la película? La película nos ubica en una casa en el campo donde conocemos a el, una psicoanalista que es interpretada por Acelia Ramírez, que nos dan a entender que es la psicoanalista más fregona que puede haber en el país, pero está retirada. Uh -huh. Entonces llega una llamada misteriosa donde le piden de favor se encargue de un caso muy especial. Que es Verónica, que es interpretada por algo segura, a regañadientes lo acepta. Y en el momento en que Verónica llega a su casa, empiezan a hacer este tratamiento de psicoanálisis y empieza esta lucha de, de mentes entre sí. Verónica y la psicoanalista. Y poco a poco van sucediendo cosas extrañas entre ellas dos. Y pues hay, el, hay, hay una sorpresilla al final. Que va a tratar de armar todos los rompecabezas de la película, Pero, ¿no? Entonces, nada más quiero mencionar sí, que sí. originalmente la película hecha por de Visualistas era con protagonistas masculinos. Uh -huh. Juan Carlos Segura y Olga Segura le sugirieron que fueran eh, dos actrices. Ella entró como Verónica, Olga Segura, y tomaron a Arcelia Ramírez como la psicoanalista. Entonces, interesante, porque originalmente no eran no era una lucha de mentes entre, entre dos actrices, sí. sino entre dos intérpretes. Entonces, nada más menciono esa parte. Entonces, no, y adelante, podría, señor... pudo haber sido interesante si hubiera, uh -huh. si hubieran sido dos actores masculinos, porque uh -huh. también creo que en el transcurso de la movie o hay como un punto, como hay climático, por así decirlo, donde hubiera sido quizá como, no sé qué tan controversial no hubiera uh -huh. sido que hubieran sido dos hombres en lugar de dos mujeres, pero uh -huh. bueno, ustedes creo que ya uh -huh. saben sí no de qué estoy hablando. ¿no? Entonces... Eh, yo se, le, se lo comentaba hace dato a Ulises, de que uh -huh. Este episodio va a ser histórico porque es la primera vez en la historia donde la movie mexicana va a tener mejor calificación que Las dos gringas que vi este fin de semana. Oh, vale. Entonces, a mí realmente. Ah, y YouTube habías hecho, ya había hecho una, una ah, crítica sí, como de, de hecho... cuatro minutos ah, que sí. subimos en la página esquina mm -hmm. del cine. Digo, la pueden checar también. Ahorita ya sería como, ¿para qué me haces repetirme? Pero. No, no, es <laughs> una reseña que hice yo inmediatamente que salí de la función. Pero yo le comenté que a partir de ahí yo vi ese review y vi las <laughs> imágenes y dije, ah, me llamó la atención la movie. Y al día siguiente me escribe, oye, ya está en Netflix la película. Sí. Después de haberla visto él en el festival, y dije, ah, pues Ajá. qué curada vale, que ve. me cumplió así como. El deseo. Ah, el deseo de un día a otro. Y dije, ah, mira, que, que moviste tus influencias sí. ahí. No. Sí, pues, para, sí. Yo sé, yo sé, pues, ¿qué otra movie quieres que oye, suba Oye, Alejandro aquí de, pide? y Héctor, ya que están aquí en el sí, festival, sí. por favor suban la No, no bueno, entonces. No, qué curioso porque no lo mencionaron, ¿eh? Pues no, se pues me es llamó que... la atención. No, unos... y aparte ya había tenido estreno comercial hace como un mes, ¿no? Ah, sí, qué bueno que lo mencionas. En el país, no, en Tijuana, pero sí en el en país. México, Guadalajara, Monterrey. Se había estrenado con pocas copias. Nosotros habíamos leído, bueno, yo en lo personal había leído algunos comentarios de Ernesto Díaz Martínez de Reforma y de Jesús Chavarrías en, en, no, en La Razón. En ¿Y eran comentarios razón? positivos, negativos? Eran o... así medios extraños que yo, bueno, ya que te toca hablar de la película, yo estoy un, no tan de acuerdo con ellos y soy yo, y ni con usted, yo creo que no le voy a dar tan buena calificación, pero tampoco es no, bueno, no, no, no le voy a dar un 5, pero sí creo que. Si no es destructiva, pero hay cosas que a mí no. Pero señor Rihandis, por favor. Sí, bueno, creo que a mí me tomó como por sorpresa, de que uh -huh. yo realmente me esperaba como una ambientación. No sé qué me esperaba, pero realmente desde el punto que la fotografía es uh -huh. en blanco y negro y cosas así, creo que ya la movie te está planteando y es más bien como un episodio. Otra vez caemos en esto, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los parecidos de uh -huh. Isaac Esban? Uh -huh. Estas películas que son como. hacer... Intencionalmente o no, creo que es vez más abierto con sus influencias, como inspiradas en la dimensión desconocida, o es pues. una sola locación, poquitos personajes, sí. dos personajes, o pues ser un grupo. Pero son dos principales y unos dos flashbacks, flashbacks ¿no? Ah, bueno, poquitos personajes y en una sola locación, y como es más bien la interacción, los diálogos, entonces sí. automáticamente adquiere como un rollo medio teatra teatral que tienes que sí. aceptar y comprar, pero. Sí, yo creo que a lo mejor la actuación, sobre todo de la chica, la que es Verónica, es la que la siento un poquito extraña. Creo que la otra actriz está un poco más curada, la psicoanalista. Tiene más bueno, aparte, sí. pero como que a la otra no le compré tanto su locura. Ajá. Pero creo que hay un. Y digo, a lo mejor esta review puede que tenga spoilers, no sé qué tanto hay buena considera hay un punto intermedio que está que tiene que ver cuando las dos chicas una tal vez fantasea con la otra ah, sí. y tiene un encuentro sexual uh -huh. que a lo mejor estuvo en la imaginación a o lo, a lo mejor sí pasó uh -huh. entonces que es casi como en el punto mitad de la movie uh -huh. creo que después de ahí para mí la movie empezó a convertirse como en otra cosa no uh -huh. creo que la primera parte todavía yo estaba como esto qué es para dónde va qué está tratando de hacer <laughs> está curada el setting la fotografía está muy curada en blanco y negro sobre todo las tomas de la cabaña y del bosque a mí se me ah, hicieron muy bien. curadas visualmente Miguel Ángel González, el cinematógrafo. Es una gran producción. Eh, produ como producción está muy bien hecha, ¿eh? Hay unas no, tomas sí. abiertas. No, tiene. De Ramírez viendo al horizonte, que es tu... No, sí, tiene muy buen sí. trabajo de cámara, muy buena fotografía, uh -huh. y creo que eso es. Después de este punto que les platico, creo que la movie te empieza a arrastrar como en algo. Eh, como que aceptando que es una movie chica, y esto, digo. Creo que la siguiente movie tú no tuviste chance de verla, la de Gerald's Game, no, pero. Es lamentablemente, por hubieras, cuestiones. no hubiera estado curada como compararlas, Ajá. porque las, la, la otra movie es sobre lo mismo, sobre dos personajes atrapados Ajá. en una sola. La otra es una recámara sí. aquí es en una aquí cabaña. Una pero ya luego ahorita entraremos más en detalles con Gerald's Game. Pero me di cuenta cómo una movie depende mucho de la atmósfera. Sobre todo si estás atrapado Ajá. en una sola locación. Y siento que Verónica, ante todo, sí genera una atmósfera. Sí genera como. Me estás llevando a algo, todavía no sé qué, pero está interesante. Y al final de la movie hay como dos twists. Está el twist del plot, pero creo que el twist que más me gustó a mí. Porque el del plot como que lo viven ni Realmente sí, dices, sí, ok, hecho, whatever. Sí. No están, o sea, a veces los twists no, no necesariamente tienen que destruir o mantener una movie. Pero hay un twist visual que me gustó todavía más. De que la movie ah, hace... Sí. Tomó una decisión que dije... La, imagen, ¿no? Ajá, la movie estaba consciente todo el tiempo sí. de que lo que estábamos viendo antes... No sé, eso es lo que me hizo muy ingenioso y el cine, lo he dicho muchas veces aquí, no nomás a veces es la historia, también es la técnica, es lo visual, muchas veces es lo único que tiene, entonces creo que por esos detallitos visuales, creo que la movie para mí se quedó unos peldaños más arriba de que a lo mejor... Aunque tenga un plot básico o como de episodio misterioso de televisión, ¿no? De Twilight Zone o algo así. No, fui tan entusiasta como usted, Jerry Digo, lo, Voy a repetir, digo, para los que están viendo este canal, eh, este show, perdón, y ya pueden ver también la. Ahí está la reseña, ¿no? Eh, yo sí, ver, la parte buena de la película es. Es un thriller psicológico, es arriesgada, en el cine mexicano no le ha puesto en ese género, siempre que hay cosas novedosas. Digo, ahorita. Como los norteamericanos están clavados en los superhéroes, en México estamos clavados con la comedia romántica, entonces ver un thriller psicológico con una tecna bien depurada, pues sí se agradece. A mí lo que no me gustó es... No sé si fui yo, creo que sí, porque lo vi con nuestro colega César Jarero. Y yo desde la primera toma dije, ah, ya descubrí el plot, pues. Y, dije, sí. y ahí sí fue como que hubo detallitos que hasta incluso dije, pues sí, hubo un, incluso un, hubo un movimiento... Uh -huh. Entre ellas, que era así como darte pistitas de lo que sí. iba a haber. Entonces. Se me hizo predecible todo el momento. Hasta la ropa y cosas así ¿te los, El guión no me gustó porque estamos hablando de una. Ese es un rollo de que si están hablando de una psicoanalista muy, muy este... pomadosa, ¿no? De, eso la es lo que fíjate que sí iba a comentar. Los diálogos pero... son muy sí. pobres, no los compré, la verdad. Nunca creí la, el potencial de psicoanalista de Arcela Ramírez y tengo que aclarar que a mí Arcela Ramírez me encanta como actriz, pero aquí no le compré la idea. Olga, segura, no me pareció tan mal. Ya la había visto yo anteriormente ella en Marcelo. O pues la película lo que, de que salió sí. en Marcelo. Es que de contar. hecho Juan Carlos Segura y Olga Segura y que Héctor son los productores de Marcelo o de Omar y No, yo. vete que no, pequeño pausito. Ah. Este, es lo único que yo, yo solo iba a mencionar de que si sí, tiene este vibra como hasta de película estudiantil, universitaria como estos no, cortometrajes no no. no, no como estos diálogos como sí. de cortometrajista que está así como pareciera que son si, niños como más porque es psicoanalista, psicoanalista. Ajá, como psicoanalista tiene que citar a Freud y tiene que citar Ajá, es como son... no, no, sí, pero a mí continuo. eso no me gustó eh, no compré la idea y también eh, y esto sí lo aclaro a mí me encanta el teatro pero la, la disciplina del teatro es una cosa la disciplina del cine es otra entonces yo sí lo sentí sobrepuesto eso, eso, esas actuaciones teatrales esa dinámica muy teatral o, o esa apuesta de cine. No, Perdón. por ejemplo supuesto de escena muy teatral no, no me gustó, no, y como lo dije también en la reseña que hice en su momento, no le quiero adjudicar los problemas de dirección a alguno de los dos porque no sé quién tuvo más que ver que otros, son dos personas. O sea, son no sé un colectivo, si fue, entonces el problema es para el colectivo completo. No, eran un colectivo ya, no bueno, más no, los, bueno pero eh, No sé si fue Alejandro Martínez, no, no sé si fue, si, si fue este Carlos Algara, pero sí sentí que hubo problemas de dirección, sí hubo un problema en el guión en cuanto a los diálogos y también el problema de, de, de las actuaciones porque no te transmiten. Lo que ellas se tienen que transmitir O sea, en ningún momento Y también a mí, perdón Pero sí se me hizo bastante larga A pesar de que dura 80 minutos Yo sí sentí que duró como dos horas <laughs> Yo siento que el tiempo está bien O sea, ¿Y el ni final... dura ni más ni menos Y de el final que... no me molestó tanto Si no hubiera sido porque todo el camino Estuvo lleno de tropezones para mí Entonces al final todavía dije Bueno, ¿te puedes...? Sí, sí, ok, sí. lo compro, dije Está sí, bien sí. Uy, dije, ¿no? <laughs> se lamentaron así Pero también, o sea, como que tambaleaba Entre ingenioso y ridículo, perdón. Eh, o sea, es un jueguito ahí, es una línea muy delgada la que jugaron este Alejandro Martínez y Carlos Salgara. Pero, como dije también, no todo es malo. Es su primera película. Se ve que los tipos tienen idea de lo que quieren hacer. Eh, ya tienen preparado dos películas. Una es una comedia romántica fuera de lo normal. No, no, no. no. Wow. Cuando dijo eso dije, no. Se ve y, que ya. Y una de terror. Terror. Pues esta, por ejemplo, también. Sí, ese puede rayar en el género. También es por eso que yo luego les perdono Ajá. mucho a las movies cosas, porque como fan del género, a veces, lo he dicho también muchas veces aquí en el peliculeo, en el extinto pero amor ¿no? 24, <laughs> los fans del cine de terror a veces te, de, aceptamos muchos problemas de guión, sí. problemas de historia, sí, yo, yo pensé en que pro de la sí, imagen y de un montón de cosas. ¿eh? Uh -huh. Y creo que esta movie, si tienes todas esas falla que tú las mencionando lo te atras, por ejemplo. Eh, hoy álogos, ahorita no que vimos álogos. por ejemplo mother yo hablaba con israel mi mm. cojos del película de que Mother podría adaptarse al teatro de una manera muy ah, diferente sí, 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 pero sí. son cuatro personajes mm -hmm. y con sus cambios necesarios pero y en podría este adaptarse caso pueden ser dos sin utilizar los flashbacks y aquí puede ah, adaptarse aquí ya es casi desde la película se siente que eso sí. como dice no necesariamente es algo bueno porque cine no es no es teatro sí, sí. por eso son dos cosas diferentes pero bueno al fin y al cabo esos es... sí te digo eso hay detallitos hay detallitos muy buenos chispazos muy ingeniosos, pero no suficientes para que la película sea redonda, desde eh, uh -huh. mi punto de vista, eso es lo único que yo diría, digo, también pueden ver la reseña en video en esquinelcine.com ahí nos, nos echamos, ah, y de hecho, este, pues, César Jarero, un saludo al buen Jarero, que fue el que me apoyó con cámara, que ahí estuvo, y también él la vio, y también... Sintió algunas cosillas así en la película. A ah, no le molestó tanto, ¿eh? Sí, creo ¿no? que yo salí más hate, Porque los que sabemos de cine entendemos. <laughs> no, pero sí. Y pues sí. digo, ya nomás para entrar a la etapa sí. de calificaciones, yo le pondría tres estrellas y media. Uh -huh. Te repito, no es una... le di una calificación tan alta porque todas las fallas uh -huh. que él mencionas, creo que estoy de acuerdo con el 90% de ellas, pero tampoco me molestó y creo que es una movie que incluso tendría ganas de ver otra vez como para ver si descubro el tuit sí. desde el principio. No, <laughs> no pero... yo, yo le doy dos, igual como lo hice la semana pasada con otra película mexicana. Creo que, o sea, le... que esto está al nivel de me gusta, pero me asustó, No, ya por vi, las razones. Ya o sea, vi... wow. ¿Qué dije la vez Ahora pasada? Ahora yo estoy defendiendo al cine mexicano. ¿Qué aquí? dije la vez pasada? El simple hecho de que, tengamos no... que, que existan nuevos rostros en el cine mexicano, que no es intencionalmente mala, sino porque no le salieron bien las sí. cosas. Igual pasa con Verónica, el simple hecho de que estén proponiendo un género nuevo para, en, desde mi punto de vista salió mal, pero no intencional, o sea, no hubo intenciones eh, no me no, me, no me ofende la película, como me ofendió no sé tres idiotas. Como o sea, que ofende mi inteligencia, no, Verónica, no, simplemente pues no no cuajó del todo el experimento, pero es bueno ver nuevos directores, que nuevos productores Estén apostando a este tipo de, de, de producciones. digo, porque sabemos muy bien que Héctor Jiménez está muy orientado a la comedia, pero que también él diga, no, pues o sea, como por... hay que, Porque también, eh, o sea, él tuvo que ver ahí, o sea, de decidir que hicieran la película, pues eso es eso es muy bueno para el Entonces cine. Es como mexicano. cuando Mel Brooks produjo Head, ¿no? Y la mosca. De, y la mosca de que después el, no pongan mi nombre porque. En la mosca sí, pero en, en que no, no porque, tuvo porque más era de... miedo de no sí no en que no pero en Elephant Man perdón, ah, okay, pues de Lynch okay. también pero sí, sí, sí. de que no ponga mi nombre porque la gente va a entrar pensando ah, que es una comedia o una sátira uh -huh. no una un drama serio entonces yeah, pues de pronto está curada cuando alguien tiene poder y le apuesta a esas cosas. Es, pues, pero bueno sí. eso con eso terminamos comedia dos dos continuamos en este año de adaptaciones de Stephen King ah, sí. llega un una año, más. Un buen un buen, bueno, bueno y malo porque... Acaban, bueno, yo tengo que pedir una disculpa. Acaban de cancelar The Mist. Yo, ah, entonces... Pues a... Yo escuché que era mala, ¿eh? Yo no, nunca la vi. Yo, yo no maté el piloto, el, pero Lisa sí me dijo que no estaba tan curada. Eh, pero ya hace unos episodios sí, estábamos hablando de que era el renacimiento. Sí. De Stephen no, yo King. tengo que pedir una disculpa porque ahí nos... nos yo me, me van a gloria de que era fan de Mike Flanagan y que de Stephen King y que ahí vamos a ver. Yo, la verdad, digo, se me cruzó el festival, se me, se me cruzaban otras cosas. No vi que se estrenó y no la, no la pude ver. Entonces se la debo a Mike Flanagan, señor Rehans. Explíquenos un poco alrededor de pues, Girls Game. Hubiera interesante que debatiéramos. A lo mejor sí. luego hacemos como una, sí, sí, una, una la, nueva sección. La, ver, la retomamos totalmente. como. Nunca hacemos eso, pero a lo mejor sería curado sí, hacer sí. como un. Luego, un, retomar el review parte 2. Porque para mí, yo siento que es la primera movie de Mike Flanagan que no me deja 100% satisfecho. Mm. Yo siento que los productores vieron Hush, vieron la secuencia esta oh, donde mire. la chica se imagina ella misma que le está diciendo uh -huh. cómo resolver. El... No sé si te acuerdas que la muchacha, cuando quiere salir de la situación, sí, sí, sí. se imagina versiones de ella misma uh -huh. tomando diferentes. Que hasta pensamos que la mató, ¿no? Y digo, Ajá, mató", tomando. Y no, ¿no? Así era como ella formando todas las posibilidades sí. a ver cuál le, le convenía más para uh -huh. sobrevivir. Creo que esta es una versión de una hora y media de eso, de una hora cuarenta de eso. ¿De qué va, señor Bridges? Bueno, pues. Eh, tengo que abrir yo de que yo no estoy eh, familiarizado con la publicación, con la, publicación, bueno, con no la novela, novela de Stephen novela King, corta, sí. eh, que se llama Gerald's Game, mm -hmm. o el juego, de, el juego de Gerald. Que, tío, voy a escribir la movie, pero quiero creer que tiene que tener el mismo plot que el libro. Eh, sobre una pareja que va a una cabaña, pues lejos, se toma, como una, un lugar, ¿cómo dice? Como esas cabañas retiradas de la ciudad, ¿no? Como para pasar un fin de semana romántico. Ajá. Y más que nada, el interés es simplemente para avivar como su vida sexual, ¿no? están pasando pues ya llevan años casados no no hay como ahí ese interés entonces el juego que él le propone bueno no le propone le sorprende ya cuando están en la cama es que la quiere esposar esposar al como a la cabecera sí, sí, ¿no? sí. de la cama y ella se empieza a asustar porque bueno oh, que me... pero está bien es parte del juego no es lo que tenemos que hacer para pasar sí, sí, sí. a la siguiente etapa de este matrimonio y el señor que es Bruce Greenwood... Ella uh -huh. es Carla Gugino... Yugi, Gugi, ay, ¿Cómo se pronuncia? Gugino. Gugino... Es la que sale también en, en Ouija 2... Ajá. Que también dirigió Mike Flanagan, por cierto... Entonces él se toma unas pastillitas azules... Que muchos de ustedes conocen... Y pues por pasársele la mano le da un infarto antes de que empiece, de que empiece lo que sea y Híjole, se muere. Yo no sabía eso, pero ahí eso, es, eso no pasa. Es la entrada es... ya está mal. No aquí. bueno, pero no sé si es por eso, por la excitación. No que importa. Más creo bien que... ya tenía esos problemas cardíacos creo, el señor. Creo que realmente, Digo, es una historia que se escribió, sí, en, 90, es un... se escribió en el 92. Sí. Creo que como que la observación no solo de, del viagra, también sí, de sí, las sí. relaciones. Uh -huh creo que de pronto eso se siente un poquito de otra época porque sí, hasta sí. incluso la relación hombre y mujer también está como muy uh -huh. manchada porque ah, se una muy que se hizo en los noventas ¿no? Sí, se me olvidaba digo que hoy en día también nada na, está como bueno si, le, si lo hubiera visto quizá podríamos platicar más a, a gusto no me regañe ya pues no no está difícil a ver Ulises tú lo dice. <laughs> este este entonces el punto es que le da el infarto, se muere ahí, pues uh -huh. se cae de la cama y todo. Y Entonces ella esposada. está esposada y tiene que ver cómo liberarse. Porque no hay nadie. En el... Porque no hay nadie más. Ah, oh, bueno, hay un perro. Que okay, bueno, se metieron tan emocionados a la casa que dejaron la puerta abierta. Y el perro y anda. Y antes de entrar había un perro que estaba comiendo. se ahí un armadillo a la mitad de la carretera. Entonces el perro llega ah, y se empieza sí. a comer. Es que sí la alcancé a ver, es que sí la empecé a ver pero no Se empieza a comer al esposo también. Entonces. Pero, uh, entonces, ajá, ahí está el setup de una película como hash de persona sí, atrapada sí. en una situación difícil de salir y todo esto. Donde la movie me perdió, que yo entiendo que trató de hacer algo diferente y estaba viendo que está teniendo buenos reviews. Creo que a mucha gente le está gustando sí. por este quizá análisis psicológico que está haciendo. Y hay cosas de ese análisis que a mí sí me gustaron y ahorita voy a entrar en, a fondo en ello, pero realmente, o sea, ella se empieza a imaginar al esposo, o sea, al actor Bruce sí. Winwood vivo. Y empieza a tener ella diálogos con él. Mm. Y empiezan a salir como. Co está hablando ella con ella. Como o sea, broncas, te dan ¿no? a entender que está hablando de ella uh -huh. consigo misma. pero... sus demonios, casi casi. Pero al dialogar con él y al, di y al dialogar con otra versión de ella misma. Nah. Está como. O sea, como diciendo de que tú me tenías esposada incluso antes de estar yo aquí, ah, ¿no? Como esta idea del esposo que la tenía. Y te empiezan a entrar flashbacks de cómo uh -huh. la trataba. Bueno, no flashbacks, diálogos de cómo él la trataba ella antes, de que nah. nomás era la esposa trofeo, nah, que. Okay, okay. Aparte, ahí donde Stephen King recuerda otra vez a sus abusos infantiles Mira. y como en It, sí, sí, sí. te cuentan que la niña chica había sido abusada por sí. su papá. Aquí también, también ella te plantea de que hace mucho tiempo, cuando hubo un eclipse de sol, que luego eso tiene que ver con historia. Se... Yo recuerdo que por mucho tiempo estaban diciendo que se consideraba una obra infilmable. ¿no? Es de, que Stephen King se ha mudado a. Hacer ese se ha dicho tipo de otras de obras sí, de él, sí, sí, que sí, es o sea, infilmable, sí. que no se puede hacer, que. Entonces, porque hay un eclipse que uh -huh. cuando, cuando hubo ese eclipse, su pap la papá de, de niña, de Carla Gugino, uh -huh. abusó de ella. Como que esto luego tiene una cierta importancia sí, con sí. el destino y se le ella, aparece ¿no? como sí. un ente que puede uh -huh. ser la muerte. No sé. Entonces, tiene un montón de elementos que, repito por los elementos, es como hablar otra vez de Madre. Por elementos que a lo mejor, a mí me encantó Madre y a otros no, yo entendería por qué esta Ajá. película le puede gustar a mucha gente uh -huh. o cree que estos temas, conceptos psicológicos Pero o es emocionales más, más, más digerible que Mother, ¿no? O sea, no, sí, No, más no convencional, sí, no, sí, claro que su, sí. De, y de pronto se siente como sí. esta película como noventera, ah, ¿no? Okay. Como se recuerda como la vibra de Misery, ah, como ah, ese tipo sí, de sí. películas de los Sí, repito que puede gustar o no gustar. La diferencia, por ejemplo, en, Mister, en Misery no había elementos fantásticos. No, no fantásticos, Carlos. pero de la imaginación de James Caan. Era sí. él siempre y el, cómo me escapo, cómo el, voy a salir y el, de aquí. Y el, la terrible situación y que la, estaba viviendo. De ¿no? Annie, ¿no? Entonces, aquí es como que va por ahí. Tiene elementos de Misery, elementos de, de Hush, perdón, de Mike Flanagan. Su película, de, no anterior, pero como de un par de películas pues atrás. la producción anterior que él hizo sí. para Netflix, ¿no? Que es, es la segunda que pero, hace, para... Ajá, pero estos ya elementos como más este psicológicos o entes que se le aparecen donde yo siento que a menos a mí me perdió poquito y aparte de esas conexiones que empieza a hacer. Y la movie dura una hora cuarenta. Para mí esta movie se me hizo que tiene una sección de media demasiado larga, larga? Okay. hasta que ya finalmente encuentran la manera de, de liberarse. liberarse o no liberarse. Espíritu. De las esposas, ¿no? Totalmente. Pero sí, bueno, creo que lo, lo importante que hace es esto, de a través uh -huh. del diálogo ella está hablando consigo misma y se empieza a dar cuenta de cómo los hombres en su vida, desde su papá y luego su ah, esposo se da cuenta que su esposo es abogado uh -huh. y luego su versión de ella misma le dice, ah, pues tu papá también era abogado y ella, oh sí cierto, nunca Entonces, había como hecho. Repitiendo el patrón, Entonces ¿no? están como Ajá. repitiendo patrones de abuso, sí, claro. de que ella y repito son temas muy Steven King. De hecho Yo... King en, en it Sí. digo para los que están esperando la segunda parte con los adultos sí, sí, sí. de it ahí se ve todo como, como todos están repitiendo los patrones sí. de su infancia ¿no? entonces, entonces son muy temas de Stephen King son ajá. temas que digo, yo de la humanidad que, misma más supongo que muchas sí, personas la, 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 puede, no la, sí de repetir patrones es común en no todos en los sí seres humanos. O sea, no estoy criticando no estoy diciendo que esas partes estén mal solamente conmigo no conectan ajá, sí, de sí, cierto. cierto modo porque yo estoy entré esperando como un thriller quizás hasta todavía aunque lo pueden llamar convencional pero simplemente una sí. chica encadenada cómo se va a liberar como ajá. Captivity, como más el tipo como de movies ¿sí? que, que no está no, no incluso no usa como elementos incluso de como ese tipo, es, no no sí ajá, ajá. como o, o que si usen el flashback por ejemplo, Ray, no, no, Ray no me refiero que nada es sobrenatural o sea nada más sus personas no y sobrevivir. repito no es sobrenatural lo que pasa aquí es más que nada el poder de su imaginación ajá. y cómo le ayuda a dar respuestas y empiece ella a conectar sola cómo pudo haberse escapado de esa situación en el pasado. Entonces, sí es algo que es interesante, más que a mí creo que me ha gustado más lo que ha hecho Mike Flanagan con otras obras. ¿Qué con eso? Entonces, por eso, incluso la calificación que le voy a dar no es tan baja, nomás es como media estrella más abajo uh -huh. que esta movie, que la anterior. Entonces, yo le pondría unas tres estrellas. Okay. Que se está por encima de la media, nomás, pues, estaría interesante que ustedes más. la checaran uh -huh. y, pues, o que tú la cheques y uh -huh. también puedas darnos opinión. Sí, la veo esta semana, lo prometo. Pero, la, ah, pero que sí está curada la, la interpretación de Carla Gugino, sí está muy curada. Pues es que había salido ¿no? Pues sí, pero pues es casi la. Muy bien, ella sola. Y bueno, y Bruce Wingwood también, Ajá, que es el actor pues es... que vimos en Kingsman también, que a vamos de, a ver más que adelante. Que sí, sí, es sí es es que, que, es que es me dijiste que sal... en el momento, pero yo no ah, había visto el. Pues, es mi... que es el que salen. en... Sí, sí. Ah, digo, sí, es bien conocido, que siempre se. Son de esos rostros sí, sí. que dices tú. oh, ese señor lo he visto un montón sí, de películas, sí. pero ¿cómo se llama? Ah, sí. No, sí, es como el ir y venir entre ellos dos. Y aparte. Entonces, también para. perro. Bueno, el perro se está comiendo Pero es que también entra en eso Porque el perro de pronto También cuando la Gugino Está hablando con ella misma dice ¿Ves? El perro Como dicen Algo de que según el perro También representa como la maldad De los hombres en su vida ¿No? Y que Pero también la está ayudando Porque se está devorando Al esposo claro. muerto Entonces manejan muchos conceptos Así que bien, pueden estar bien. curado, ¿No? Al final cada quien lo, Pero yo la dejo con tres estrellotas Perfecto Y pues Continuamos con este Maravilloso programa Ahora sí llegamos al plato fuerte, que ahora sí creo más que... Corto, ¿no? Porque... Creo que a las movies anteriores les dedicamos, ya sé, pero... Es que las otras, sí. a pesar de que tengan sus defectitos, también son de esas que tienen como muchas cosas no, que, es que resaltar. es que... Aunque... quizás no fuimos tan positivos con las movies anteriores, <laughs> creo que son movies que... Eso es lo interesante cuando el cine no sigue ciertos <laughs> patrones, y ciertas líneas. Y que se prestan para... Y análisis se prestan para... Discutirla un poco, ya sea para bien o para mal. Ajá. Pero pues Kingsman es la segunda parte de Kingsman 1. Es todo. Gracias. Con... No la <laughs> el círculo dorado. No, pues la primera parte salió hace dos años. Eh, sí. eh, Kingsman, el servicio secreto, está basado en una novela gráfica y trata sobre este grupo de agentes secretos al, es, al estilo James Bond pero modernizados que defienden a es entre sátira y ah, homenaje sí 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 como sí, sí, combinación sí, se lo toman como que entre en serio y no no sí sí y este se dedican a eh, hacer estas misiones pero también si alguien si alguno de ellos ah y toman los nombres de la mesa redonda de de Arturo. por eso son Kingsman no porque son como los hombres de rey entonces este si alguno fallece pues buscan o reclutan mm, a otro una plazos. especie como de men in black sí, se sí. acuerdan no entonces ya escogen a Ixie que es el protagonista <laughs> sí, pasa lo que tiene que pasar Colin Firth sale en la primera parte el villano Samuel Jackson y ahora viene esta segunda parte donde decimos el spoiler señor Rodriguez pues ahí está esto en el póster no pues en el post, en toda sí, ya, la publicidad y entonces no, sí. En la primera matan al personaje de Collingford y en esta segunda parte regresa. No, y que tú lo has dicho, era como el plot twist curada de que Ajá, era a como a matar. A ver, era como matar a Ned Stark en Game of Thrones, de que oh, exacto. mataron a Sean Bean. Y pero, pues ahora resulta que regresa y ahora resulta que están en una nueva misión, pero antes de encontrar a Colin Firth, los Kingsman son este traicionados o de algún modo identificados los destruyen y se dan cuenta que existe otro servicio secreto muy similar al de ellos pero en Estados Unidos que son los statements sí. que están en Kentucky liderados whisky. por Jeff Bridges Jeff Bridges, Jane Tatum, Pedro Pascal, Halle Berry, Pedro Pascal y entonces se tienen que hablar y descubrir quién los traicionó y ya y mientras todo <laughs> es, mientras todo eso está pasando en alguna jungla de Vietnam o no sé ah, dónde. Sí es cierto. Está Que para Que parece mi cosa favorita ah. de la movie, que es Julian Moore. Ah. Como Poppy. Y <laughs> tiene su Poppy Land, que es como una tienda así recreada estilo de los 50. Que es una narcotraficante. Es super, una uh -huh. narcotraficante más fregona del uh -huh. mundo. Trafica todo tipo de drogas. Uh -huh. Y ella está orquestando un plan malvado. Uh -huh. Donde dice: Me molesta que todos los empresarios en el mundo sean famosos. Steve Jobs, uh -huh. yo, pero no yo que vendo, o sea, que estoy en el mercado más grande del mundo. Uh -huh. no, no puede, nadie sabe qué soy. Entonces está planeando algo como para que el uh -huh. mundo finalmente conozca a Poppy. Y de paso, Poppy. como infectar a todos los consumidores de drogas del <laughs> pero mundo. Pero justamente ¿no? en eso está el chiste de la película. O ah, sea, no, sí, es que sí. Que Poppy, este, las referencias del de humor que hacen. Porque realmente. He escuchado muy malas críticas de la película. Probablemente tengan razón. Yo en lo personal, a mí la primera no me gustó. Es que más, bueno, ajá, es que tengo no te la, la primera. A mí se me hizo una película totalmente irrelevante, este, y, y con eso de que Matt y Bob no me molestan del todo. O sea, ahorita ya me está molestando un poquito más. <laughs> pero pues, venía de Kick-Ass, de, de X-Men First Class. Para, este, mí ex, para mí no son muestra de. Bueno, su gran es que, en general mí. los X-Men no ¿te gustan? No. Aunque pero esperando New <laughs> entonces dije bueno está bien pero esa primera parte no me gustó entonces esta segunda parte yo venía con expectativas totalmente por los suelos la veo sigo insistiendo y creo que tú lo, lo dijiste muy bien cuando estabas viendo la función eh, como película de acción no está proponiendo absolutamente nada creo que toda su base la, 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 lo tiene en la interacción entre los actores la dinámica que se da entre ellos, hay química entre todos, incluso Mark Strong, como Merlin, ah, sí. Jeff Ridges, que es como un cameo, pero está, está chistoso. No creo cuál es su nombre código, pero es que también hay. ¡Tequila! ¡Ajá! Ah, sí, no, ese no ese es, es Channing Taylor. Como es... en Inglaterra todos tienen nombres de champagne. caballeros de la mesa redonda. Sí, ¿no? En, en Estados Unidos son... todos tienen nombres whisky, tequila, tequila champán, ginger, que gente, es la Halle es entonces esos chistes están divertidos. Está, O sea. Creo que no es aburrida la película, pero todo lo que es la acción, las peleas, es total. No recuerdo yo ni una sola escena memorable, más que los chistes. Pues la del final, cuando, bueno, spoiler, no, no, cuando no, se pelean te ahí. Que, tú también dijiste que te había gustado. Y que, no, 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 por ejemplo, te también, te creo que como entre de las cosas que hace bien el homenaje al cine de espías, es que hubo un tiempo donde el cine de espías no dependía necesariamente de la secuencia de acción. Era como... Trama, trama, plot, twist, eh, personajes traicionan a personajes, mm. y eso. Y a lo mejor muy por el final había como esa secuencia de acción. No. James Bond lo hizo por mucho tiempo. Entre más la tecnología se puso al alcance de los mm. cineastas. Pues ya. Ahorita tú ya no puedes ver una película de James Bond sin secuencias de acción que te exploten la cabeza. Absurdas, pero Entonces, intencionalmente absurdas. Sí, absurda. Entonces, para mí. Que es, es una mezcla entre Austin Powers y John Wick, ¿no? Así como. Sí, sí, sí. Que John Wick, para mí, también, también para mí son movies que no proponen nada. O sea, secuencias. O sea, están curadas. Sí, a mí sí me gustan. Están, los... Por eso están curadas. Pero, ¿qué proponen diferente a lo que ha hecho ya otro cine de acción? Es igual estas. Están curadas, sí, te hacen reír. Como ver una comedia que a lo mejor Ajá. hace que se te olvide un rato el mundo. Incluso por el lado que a lo mejor quisiera ir es por decir, hasta cierto punto, crítica extrañamente social ahí. Sobre todo. La, la primera hablaba sobre el calentamiento global esta, esta lo hace es más drogas, en el ¿no? campo de las drogas no de ah. que te está pintando eh. este panorama donde el presidente de Estados Unidos odia a todos los malitos drogadictos y su mano derecha no sé secretaria no sé Ajá, qué posición tiene está... Emily Watson ah sí Emily Watson sí. Emma Watson no esa es la de no, Harry Emily, Potter Emily, sí, Emily Watson, Watson. Sí, entonces... Ella la cachan de que usa droga, pero según para aguantar Ajá. las jornadas de trabajo. Es como pero... dar decir, de, no, no, yo se iba a decir, Eso es como ¿Qué? lo que trata de venderte, pero creo que ni siquiera logra una crítica mordaz ni nada. Yo así. lo que estoy cayendo en cuenta es, digo, yo en su momento defendía a Matthew Bum, pero ya estoy dándome cuenta que él juega como una banderita de oh, soy soy violento en mi cine, soy tipo, porque sus primeras películas con Daniel. ¿Te acuerdas la primera película que él hizo con Daniel Craig? Que era como un jueguito entre. No, sí, Era una mezcla entre Tarantino y Guy Ritchie. No todo lo que parece le pusieron aquí. ¿Layer Cake? No. Sí, exacto. Ah, entonces. entonces, todo lo que parece gran título en español. No, sí. Pero si era un jueguito como entre que ah, soy eh, Tarantino, mezcla con Guy Richie y hago estas cosas, yo me estoy dando cuenta que realmente no está haciendo nada. Y tú me lo dejaste muy bien claro cuando dijiste no está proponiendo nada. Realmente Matibón bueno, no está proponiendo nada en ninguna de sus películas. Juega a que lo está haciendo y, y ya estoy como que. ¿Y por qué en las X-Men sí? Si yo te siento que tampoco propone eso, nada en X-Men. O sea, no, ah, okay. por eso, ya estoy, te dije. Porque tú dijiste momen... que tú sí eras fan de sus no, X-Men. En su momento, cuando vi Kingsman la primera, me gustaba lo que él había hecho antes, pero ahorita ya estoy como volviendo a retomar esas películas y no realmente ni son violentas, como que vas a todo nomás en lo cool que se ve el personaje, como en la primera de Kingsman, Sofía Butela con sus pies de cuchillas Es que eso, 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 pero Realmente no está proponiendo nada Ivan en nada. Entonces, es que ahí es donde entra esta. Si no le quieren dar superman, no se la ven no hay bronca. <laughs> Porque se estaba manejando su nombre. Uh -huh. No, creo que no. La verdad, a mí me está decepcionando mucho Matthew Vaughn. Yo sí lo tenía como en un pedestal de que... ¡Uy, oh, está interesante su cine! Pero sí creo que es un director muy sobrevalorado, la verdad. Y... A pesar, bueno, que va a sonar extraño, a pesar de que Kingsman, el Círculo Dorado, sí me gustó porque uh -huh. me divertí, porque se me pasaron las dos, dura como dos horas quince. Dos horas quince, eso sí. Si sí, no fueran sí. las dos horas quince rápido, porque los personajes? Bueno, tenemos a Julian Moore. Aunque no sale, aunque Charlie Charlie III, Intero, no me lo quitan por gran parte bien, de la movie. Pero parte que él sale, o sea, creo que el humor y, el, y la química entre los actores vale la pena, o sea, si te quieres divertir, sí vale la pena irse a divertir con la película, pero no va más allá de eso en lo absoluto. Nada más para decirlo. Yo le daba. Bueno, no sé, ¿tú cuánto quieres decir? O... No, pues es al final iba a decir, como. Eh, ¿Cómo dices? Decir más respecto a eso, pues de que realmente. Mala la película no es en sentido no, no, de no, que. No es mala. Pero. Antes una... o sea, sí. que tú ya mencionado algo sobre lo cool, de que Ajá. lo cool que se ven los personajes y las situaciones, Ajá. pues sí tiene eso y de que son. O sea, claramente están basados en novelas sí, gráficas. Sí, sí. Entonces, eso es lo que. Pues se ve que desde cierto punto trata de adaptar como esta locura que solo funcionaría en papel, uh -huh. en pantalla y creo que eso está curada, como decía. Si y ya... me gustó más que la primera. Que tenga que esto... Decir. Es que incluso siento que la primera todavía estuvo un poquito más seria, creo que aquí ya se fue sí, un por completamente no descabellado. Bueno, aunque quién sabe, porque lo despues también, papaya. pero sí. Aquí creo que de pronto hay elementos ya. Es que en la primera era el efecto de la muerte de Colin Firth. Sí. Y aquí no hay nada de eso. No, porque te lo traen de vuelta y ya no tiene ni siquiera sentido. Ah, porque exacto. estás otra vez hablando de esta relación semi padre hijo Que y... ya no viene mucho el caso. Y Exy, pues. Aunque me odien, pero es como en Baby Driver. Son como estos actores protagonistas donde pues. pues estoy de acuerdo en eso, sí. Donde, pues. Ah, nomás porque están chavillos. Sí, o, porque no sé. Baby Driver, aunque a mí me gustó la película ese actor, a mí se me hace un peso. No, es un Y que... lo seguirá haciendo toda su vida. Siento ¡Ah! que son los. <laughs> Taron Egerton, se llama o sea, el ellos llevan, llevan la movie, pero pues están más curados los demás. Merlin, ah, Mark, es, Strong están sí, sí, no, Mark Strong está mucho más curada Digo, es... obviamente son nivel de actor contra Nuestro Andy García inglés, no, pero <laughs> o sea, todos los actores siento que se comen al protagonista. Sí. Que esa es parte de la idea, pero pues no. no. Entonces, lo único que les queda es como estos chistecillos de que Ay, ah, bueno, a... una aparición divertida de Elton John. <laughs> ah, sí, Elton John que. Y yo pensaba que era un cameo, pero siento que no, lleva no. más de que el cameo ya sí. se vuelve casi personaje sí, y terciario. Sí, sí, sí. Pues para. él juega el... en la primera, si se acuerdan, había un chiste de que si salvas al mundo te doy esto. Sí, sí. Aquí es a través de él, pero no lo que ustedes están pensando, no Nomás y... dice si salvas el mundo te doy pases VIP para mi concierto. No, Bluh. y también este Bluh. sale la hermana ahí de cara Qué de Levin. Entonces, ¿sí? ¿Quién es? Es la chica que la princesa. No, la, con la que tiene una misión ahí de oh, introducir sí, sí, ciertas sí, sí, cosas sí, sí. por ciertos orificios, Ajá, que sí, es como sí, esos sí. chistes otra vez extremos sí, para sí, sí, sí. espantar a la audiencia. Ajá, y, y, y realmente no está extremo, eso es lo que te digo. Bueno, pero. Eso es lo que juega más tipo como que soy extremo, pero realmente todos sus cines PG3. Pues sí, que hay un tipo de cámara que no van a ver en ninguna otra movie donde lentamente se va haciendo ah, sí, un zoom in. Sí, 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 sí. un... Es que son esas sí. cosas las que salvan la película, los que la hacen chistosa, la que la hacen disfrutable, sí. porque es divertida, porque los chistes sí funcionan. De hecho el doble sentido sí funciona, los chistes sí funcionan, las interpretaciones sí funcionan, pero fuera de eso creo que eh, fuera de pagar un boleto y irte a comer unas palomitas, vas a salir de la sala y se te va a olvidar. No, y, y, Man, y al final Man, es ¿no? mejor pagar un boleto y comprar palomitas y ver una movie de estas que Ajá. ver un Transformers o así Supongo que eso queda ahí, ¿no? Sí. Pero pues ya para cerrar a Kingsman, yo le doy la grandiosa calificación, no, ¿cierto? Tres estrellas también. Yo le doy dos y media. Dos y media. Yo tres Si está Por Sangrón Con Matipón Encima de la mitad. me decepcionas Matipón Yo pensé que eras mejor <risa> <risa> Pero pues Superman ¿no? no sé qué le quieren dar ahí ah, Que se la den DC. ya de de Como DC ya está le faltan clavitos a su tumba ya. ¿Y que saben qué están haciendo cada día, cada semana? Es como. Sí, sí, sí. Ahora, resulta ya. que no es un universo expandido. Ajá, sí. Que nunca lo quisieron dar a entender Ajá, y sí. que cada historia es por sí sola. Pero sí, bueno. Ya, si ese es un clavo más en su tumba, <laughs> venga, que se lo pongan ya. DC si muere. Justice League si va a seguir siendo la mejor movie del año. <laughs> Ay, sí. Sin haberla visto. Sin haberla visto. Entonces, pues, de esa fue la esquina del cine, 145 del día de hoy. Nos despedimos, Así señor amigo. los invitamos a que ingresen a redes sociales. Facebook es esquina del cine. Yo en Twitter soy arroba skin el cine y los invito a que ingresen a la revista www.esquinelcine.com. A me pueden seguir en Twitter e Instagram arroba Brijandes y pueden seguir aquí a Telenu en Telenu.tv en la página, también pueden seguirnos en Twitter, en Facebook y pues no solo está la Esquina del Cine, hay otros programas también de cine como El Peliculeo, están deportivos como Marcador Local y pues muchas cosas más. Así que tv es la fuente de toda su diversión. <laughs> y pues yo creo que ya si nada más quiere llegar, no sé si nos, nos pedimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.